Muy buenos días, gente. Aquí estamos con otro capitulito más del Castlevania Danos Rom. Así que nada, veo que estoy casi al principio del juego. Llevo esta arma, que no es que me haga demasiada gracia, ¿vale? Pero al menos es la más fuerte que tengo hasta ahora. Vale, vamos a ir al teletransporte. Pues, y a continuar hasta lo que nos dejen. No sé si ir de aquí directamente. O bien... sí, igual por aquí. Voy a probar por aquí. Ya que estoy viendo ahí abajo una entrada. Uy. Aquí. Al menos lo que me gusta es su largo alcance, ¿sabéis? Bueno, y su daño no está mal. Por aquí todavía no he ido. Y es obvio que no puedo ir porque todavía no tengo... Bueno, no sé si se llamará igual que en el Arriba Sorram, un Dine. Así que nada. Quieto parado, ¿eh? Aquí encontramos el segundo... pues... ¿cómo se le puede llamar? ¿Sello? ¿Sello, no? Sello. Así que... por aquí atrás puede haber algo. Vamos a comprobarlo. Sí, o también por arriba, pero bueno, por arriba iremos después. Pensión demoníaca, ha dicho, ¿no? Que ponía. Esto, quiero tu alma, tío. Joder, se mueren de un golpe. Quieto parado, callate. Hostia, a los esqueletos no le quita mucho esto, ¿eh? Ahí hay algo, ahí arriba. Y esto es para bajar el puente, ¿verdad? Listo. Bueno, con esto quita un poco más, pero... tengo el doble salto, pero tampoco puedo hacer mucho más con el doble salto. Así que toca subir. Sí, es buena, pero ya veis que me deja con mucho de lag, ¿vale? O sea, tarda muchísimo en responder el personaje. Bueno, a ver si puedo pasar por aquí, claro. ¿Por qué no? Porque no, por poder no puedo. Uy, es que si no me daba, ¿sabes? Ah, pero puedo cancelarla. Bien, bien. Es bueno saberlo. Pues nada, pues aquí tampoco vamos a hacer nada. Algún sitio encontraremos, esto está claro. En el que requiera el doble salto. Desgraciado. Vale, por aquí. Vamos a intentar por aquí primero. Creo que si no me equivoco, aquí es donde estaban los pájaros estos eléctricos, ¿no? Sí. Y ahora ya sí puedo subir ahí arriba. Thank you.
Si no me equivoco, aquí arriba también. Eso era. Ahora, subir ahí. No sé, no sé. A ver, me habían dado un traje élfico. Igual, rebotando en la planta. Eso es. Traje ninja. Vamos, como para pensárselo, ¿sabéis? No es que sea la gran maravilla, pues tramposo. Y de ti paso de matarte, ¿sabes? Porque no te quito nada. No te quito nada y encima... ¿Este no se ha dado cuenta que le estoy pegando o qué? Vale, al menos parece que es por aquí, al menos ya podemos continuar un poquito más. Lo que no sé si voy demasiado bien de nivel, a ver, esto es así... Llevo 17, nivel 17. Este tiene... un ítem... solo un ítem y el bicho se quedó morado que acabamos de matar y alma tiene 3 de rareza, o sea que va a costar la de Dios sacarla, ¿no? Bueno, y este también pone lo mismo, 3 de rareza. Y jefe. Chun, chun, chun. Vale, espero que no se me olvide. Ah, mira quién es. El Darío. Por fin aquí, te has pasado idiota, ¿eh? Dimitri te habló de Dimitri. No quería matar a tu amigo, no acabé con él, ¿eh? ¿Pero qué dices? Quería bajarle los humos a ese imbécil. ¿No te importa nada la muerte de tu amigo? ¿Eh? Ja, no le dirás en serio. Anda, empecemos ya con esto. ¿Pero por qué quieres el señor oscuro? ¿Por qué? Mira este poder. ¿Te imaginas la locura que puede ser tener aún más poder? Estás desquiciado. Y tú hablas demasiado. Venga, idiota. Te voy a chicharrar. Pues si eso es todo lo que haces, vas a ir jodido, ¿sabes? Así, ahí queriendo matarlo rápido y al final me va a matar a mí. Deja de transportarte, macho. Ahí está. Puedes abandonar tu misión de convertirte en el señor oscuro. Menudo idiota. De esta no sabes. De esta no sabes, dice. Darío, basta. Celia, no intentes detenerme. Tengo mi orgullo. Ya lo sé, pero no estoy lista para poder
al último candidato. No estoy lista para perder al último candidato. Por ahora nos retiraremos. Tengo otro plan. Buah. Te infravaloré. Pero este juego no ha terminado. Estaré esperando en la última planta. Ven si te atreves. Ahí antes de que se teletransportase. ¡Pah! Le das así. ¡Pish! Y ya estaría fiambre, joder. Vamos a recuperar la vida. Porque si mal no recuerdo, antes nos pasó lo mismo con el otro. Que lo siento, pero no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Bueno, Dimitri, ¿no? Este era Darío y el otro es Dimitri. Eso. Que después de matarlo, nos venía el jefe verdadero, ¿vale? Mira dónde me han ido a meter las plantas, colega. Para que justo te las comas. La alabarda es malísima, ¿eh? Para matar los esqueletos. Vale. ¿Derecha o izquierda? Derecha. No quiero cambiar de pantalla por un momento. No, pues hay que ir. Esas son las Persefone, ¿no? Persefone, sí. Rareza 2. Mierda, que no me puedo mover. Soma. Te dije que no te metieras, ¿no? Aricado, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que estabais protegiendo a Mina. Mina está bien, mis colegas se encargan de protegerla. Además, es prioritario mantenerte vigilado. Me seguís tratando como si fuera el señor oscuro. ¿No habéis visto bastante? Tienes que entenderlo, se te considera extremadamente peligroso. Pero puesto que estás aquí, supongo que no puedo detenerte. Bajo mi supervisión, no me importa pasar por alto el uso de la fuerza excesiva. Además, no podemos dejar que esta secta continúe sus andanzas. Gracias, te lo agradezco. Mina me confió esto, es para ti. Talismán Mina. ¿Cómo? ¿Una carta y un talismán? Querido Soma, si estás leyendo esto, probablemente has ido en busca de esa secta. Sabía que lo harías cuando desapareciste después de aquel incidente. Sé que te preocupas por mí, Soma, pero yo también me preocupo por ti. No te voy a pedir que vuelvas inmediatamente, eres demasiado obstinado. Pero prométeme que ocurra lo que ocurra, volverás sano y salvo. Ah, y no te olvides del talismán, estoy segura de que te será útil. Rezaré por ti. Tuya siempre, Mina. Mina. Soma. Ponme al día de la situación que has descubierto. Ah, claro. Le expliqué a Aricado lo que sabía hasta ahora. Comprendo, pero el hecho de que Celia hablara de un plan no suena bien. Lo único que puedo hacer es seguir subiendo hasta la planta superior. Vale, hazlo mientras tanto, yo intentaré localizar el paradero de Darío. A ver si me dan la Persefone. Tiene de rareza solo 2 estrellas, 2, así que no creo que sea algo excesivamente complicado de sacar, ¿no? O no debería. Tiene 2 objetos, los objetos no es que me importen demasiado, pero sí quiero su alma. Cuantas más almas tenga, más facilidad tengo de fabricar armas raras, ¿sabéis? Y mejores. Que quiero un arma mucho más eficaz que esta. No está mal, pero ya os digo que me deja muy... O sea, tiene mucho alcance, pero su rapidez no es mucha y no me gusta, ¿sabéis? A mí las armas que no sean tan rápidas, pues... Como que no me van demasiado, joder, pero te puedes creer que ya llevo matándola unas cuantas veces y todavía
no me la ha soltado. ¿Cuántas de estos? No sé. En el otro creo que te decía las veces que los llevabas muertos. En este no te lo dice. Bueno, también viene bien coger orillo. Monedas de 10. Las de 100 vienen de puta madre, ¿eh? Es distancia tiene, pero... no me mola tanto. Oye, tío, ¿me das el alma o qué pasa, tío? Te voy a matar 5 veces más y si no, me piro. Esta es una con estas, la 2, la segunda. Te quedan 3 oportunidades más, chata. Dos. La última. Ahí está. A la última. Activa el vacío mágico. Aspira los PS de enemigos. Ostras. Y yo tengo el arma voladora, que por el momento creo que ya no me va a hacer falta. Bien. Vale, esto es con un aspirador, pero también aspiro cosas. ¿No? Pues sí. Esta también tiene de rareza 2, la Lily. Vale, aquí salen los bailarines. Vamos a poner el mapa porque no veo un carajo. Vale, puedo subir. Hay que subir, así que yo voy a bajar. Voy a bajar para conectar los dos sitios. Vale, un puntito de guardado para que quede marcado en el mapa. Por si una emergencia, ya sabemos dónde está. Vamos en un pispas. Vale, Lily Fiambre. Y esos tienen rareza 2 también. Vamos a investigar. Vamos a seguir más adelante. Joder, ¿qué es esto, tío? A ver. Puedo ir para uno. Bueno, tal y como está ahora, puedo acceder. Acceder a las 2. Pero a las 2 solo me saca de aquí. Uy, este patito de goma. Ah, no puedo hacer nada. Seguro que estos te echan paralización o algo así. Por cierto, no me habían dado a mí algo de mina. Talismán mina. Talismán del templo de Hakuba. Acaba con las almas oscuras. Joder, pues es una mierda de talismán. Yo no quiero ir por aquí todavía. Todavía no he recorrido la otra zona.
hace exactamente lo mismo que yo. Vale, aquí tenemos una Persefone. Estas zonas son las mejores para farmear, porque son instantáneas. Haces así, ¡pah! Ya está. Cabrón. No me mola nada la forma que tienen de volar estos bichos, tío. Rareza 2. Pero soltarme no me soltaron cagao, ¿eh? Y aquí esto ya conecta con la otra parte. Bien, ya está. Pues entonces sí que es por donde yo estaba yendo. O por ahí o por arriba. Espérate, vamos a ir por arriba primero. Mira, que está de espaldas, que no nos ve. Aquí. Dame el alma, zorrilla. Así hay que matarlo antes de que se escape. Claro, si haces eso te suicidas, tío. Aquí hay una valquiria. A ver. Noticias exclusivas. Será el hombre de las nieves. Noticia 1-2. Vive en las montañas. Vive en la montaña. Muñeco de nieve visto cerca de un pueblo. Máxima alerta. El hombre polilla. No tengo ni puta idea qué es eso. Ese también salía en el otro, el de las cartas. Y esto tiene rareza 3. Me puedo morir de asco para intentar sacar esa antes, ¿sabes? Este tiene rareza 2. Esto está cerrado. Así que vamos a ir. Uf, joder, que me ha echado. Vale, pierdo todo. Vale, por ahí no puedo pasar todavía. Pues nada, ya nos queda claro a dónde tenemos que ir. A la mierda aquella. Quieta parada, que ya te veo. Con todas las que os he matado, ya me deberíais de estar dando. ¿Ha visto? Coño, no me estoy recuperando para que tú me quites vida. Ahí. Chiquito parado. Ahora quiero intentar llegar aquí.
Y para eso tiene que ser este el que tenga que estar ahí. Ahora este. No, así no vale. Este sí me puede valer así. Y ahora tendría que poner uno cruzado, que por cierto no veo ninguno. O uno de estos. Este quizás. Así, ¿no? A ver. Vale, pero primero puedo subir arriba. Esto es pendiente turquesa. Pendiente con una gema verde azulada. Joder, si eso es verde azulado, me pego un tiro. Para mí eso es azul azul, tío. Malla anillas. Es peor que el traje ninja. Vale, pues ya sabemos que aquí nada. Ahora tenemos que intentar ir al 2. Y para ir al 2... intentar ir tirándolos desde hacia abajo. Eso es. Este también me podría valer. Y ahora tendría que ser el 3, ¿verdad? El 3. El 3 o el 15. Tengo que bajar el 15. El 15 me valdría también. El 15 ahí. Pero si es que hago rotación. Si hago rotación, no va a servir. Ah, pues sí, mira. Así, ¿verdad? Lo que no he ido es al 1. Pero al 1 no creo que me sirva de nada ir ahora. Porque en el 1 creo que es que voy a la... Bueno, se ve que se ve que se va al otro lado de la... del principio del castillo. O de la secta esta. Listo, ya estamos aquí. Menos mal que no hacen como en el círculo de Moon, ¿vale? Que se tiran ahí volando a toda hostia hacia ti. Hay patitos de goma por todas partes, tío. Amonazo. Vale. Joder. Uno quiere que no le quiten vida y se la quitan, ¿eh? ¿Qué coño? Vale, una poción. Esto va bien para estos.
ver, esto me hace subir más. Y adiós, porque ahí ya está. Vale. Aquí no hay circulito ese que gira. Anula maldiciones. Joder, maldito ha llegado hasta aquí, ¿eh? Eso está bien, que nos vayan dando almitas. A nosotros nos gusta. Esto no, eso no podrá entrar aquí, ¿no? No fastidies, ¿eh? Vale. Teletransporte. No es que me recupere demasiada vida, ¿sabéis? Pero, coño, algo es algo, ¿no? Pues nada, a seguir subiendo. Hostia, por aquí no es. O sea, cabrón, se supone que estoy ganando vida, no para que me la quites. Ah, sí que me dan, ¿eh? Mira, ya tenemos el alma de Lily. Exactamente, es que me curro, o sea, hostias. Joder. Verás tú la que me van a liar estas tías, las putas marionetas. Está parada, coño. A ver, vamos a usar eso. ¿Cuántas tengo? Tengo dos, poción fuerte, y me ha dado esta, ¿no? Mucha gente ha visto a esta criatura en el cielo. Vaya pista. Pistas del demonio. Venga, a por el jefecillo. Si no me acuerdo mal, creo que para este jefe me conviene más esta espada. Si no recuerdo mal, ¿eh? De sello se necesita. Vale, pues no tengo el sello. Pues aquí está el sello. ¿Cómo cojones? Espérate, esto lo tengo que practicar yo, porque este sello no. A ver. Esto era sello mágico. A ver, ¿te gustaría practicar? Sí. O sea, es ta, 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 ta. Vale, pues a mí me ha salido, ¿verdad? Vale, pues habrá que intentarlo ahora. No subas, cabrón. Quédate ahí, ahí abajo. Vale. Opa, para arriba. Que tú digas.
Eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Con las estatuas estas, porque el mamón nos la cambia, ¿sabéis? Y nos hace muchísimo daño. Al otro lado, pega para el otro lado, ahí. Vida tiene, ¿eh? Ahora es ta. Te fuiste, mamón. Lanza la marioneta y ocupa su lugar. Bien. Ahora ya sí me puedo poner la alabarda. Muy bravo, y vamos a dejar ya esta parte por aquí. Pues nada, chicos, lo mismo de siempre. Si os ha gustado, comentar, compartir o suscribir, y nos vemos en otro próximo capítulo de Castlevania Dawn of Sorrow. Muchísimas gracias por ver los vídeos y chao.